En Mogote se inauguró el sistema de gas domiciliario en el que 50 casas de este municipio cuentan con el servicio. Con ayuda de la comunidad y la administración se formuló el proyecto y la puesta en marcha. Ingasoil fue la empresa que cumplió con los requisitos técnicos para iniciar este proceso. La idea de traer el gas a Mogote surge de ver que en otros municipios mucho más pequeños que Mogotes ya contaban con el servicio o estaban en el proceso de instalación del mismo. Se espera que en 6 meses esté todo el proyecto terminado, lo cual se subsanará con recursos que la gobernación destinó a este municipio y que deben utilizarse lo más pronto posible. Hacerle la invitación a todos los mogotanos para que el que no se ha inscrito lo haga, para que tenga acceso al subsidio que le está dando por parte de la gobernación. Recordemos que estos subsidios se terminan en el momento en que el último usuario gaste la cantidad de subsidios que hay, y el próximo que se inscriba pues tendría que pagarlo todo. La administración identificó que una familia de 5 integrantes aproximadamente gasta 75,000 pesos pagando este servicio todos los meses, mientras que con esta red de gas domiciliario ese monto se reduce más del 50%. En este tipo de gas domiciliario por redes, pues va a ser más o menos, va a gastar mensualmente 25,000 pesos. Le queda un buen remanente para que invierta en el bienestar biopsicosocial de los demás integrantes de la familia. Martín Torres es el primer habitante del municipio en beneficiarse. Yo me sentí muy satisfecho y contento de ver que ya hacía años se estaba anunciando que aquí en Mogotes había que instalar el gas, pero no se llegó nunca a cabo. Hasta ahora Dios, nuestro Señor, nos envió ese beneficio tan bueno para nosotros, la comunidad mogotana.